Buenas noches, señoras y señores. Reunidos el pasado 7 de julio del año 2011, la Junta de Gobierno de esta Real y Venerable Hermandad en sesión ordinaria acuerda por unanimidad nombrar como pregonero de María Santísima de la Esperanza a nuestro querido hermano don Juan García Villana. Por expreso deseo de nuestro querido hermano, será presentado por nuestro vicehermano mayor, don Álvaro Más Lacalle, al que le cedo la palabra. Con el permiso de vos, María, Madre y Esperanza Nuestra. Buenas noches, mi querido don Rafael, señor presidente de la Real Academia de San Romualdo, señor hermano mayor del silencio, representante de hermandades y cofradías, hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor, fieles todos, señoras y señores. Intencionadamente he empezado saludando a la que es única protagonista de esta noche, María, en su advocación de Esperanza Nuestra. ¿Me vais a permitir que la presentación que haga de nuestro pregonero, don Juan García Cubillanes, sea distinta a lo acostumbrado? A Juan todos lo conocen y no requiere chorreo alguno de títulos, cargos ni honores, por ser persona sencilla. Eso sí, haré un esbozo de su trayectoria en mi presentación. Juan nació en San Fernando en 1929. Estudió primaria en las Academias de Dueñas y Ramos, bachillerato en el Instituto Columela de Cádiz. Se licenció en 1953 en la Facultad de Medicina de Cádiz. Ingresa por oposición al Cuerpo Sanitario de la Armada en ese mismo año. En dicho cuerpo ha pasado por todos los puestos del escalafón, siendo el último el de coronel y director del Hospital Naval de San Carlos. Pediatra como especialista médico, es socio de honor de la Asociación de Pediatría Andaluza y de la Asociación Española de Pediatría, académico de la Real de Medicina y Cirugía de Cádiz. En su acervo cultural ha desplegado un abanico de varillas polifacéticas, estudios, conferencias, publicaciones, gran aficionado a los deportes, a la ornitología, a la enología, y muy a fondo a la tauromaquia. Académico de número de la de San Romualdo, ha sido en 13 años su vicepresidente, perteneciendo a su vez al Ateneo de Cádiz. Podría seguir hablando párrafos y párrafos sobre este colega mío, pero no quiero faltar a mi palabra de inicio de esta presentación. Lo que quiero recalcar en esta noche tan entrañable para él y para mí no son títulos redundantes, al contrario, la sencillez exquisita desde su cuna. El ser un buen médico, una persona entrañable y hermano de mi cofradía. Tuvo el feliz acierto de casarse con una mujer encantadora, Manoli, que siempre fue su apoyo, su consejera y madre de sus 7 niñas y 4 niños. En 53 años de vida común fue fiel compañera y una gran devota de la Santísima Virgen de la Esperanza. Año tras año la acompañaba tras su manto con una oración callada, una sonrisa hacia los de la penitencia que iban a su lado. Animaba a los cargadores, ofrecía caramelos a todos, pero sobre todo iba rezando por todos y cada uno de los suyos, y en especial con gran gratitud de aquel fatídico 19 de marzo en que sufrió el accidente mi amiga Isa. Supo imprimir a la familia el amor a la esperanza, hasta el punto que muchos de sus hijos y nietos, e incluso Juan, se han ido haciendo hermanos de la cofradía, y seguro continuarán con esa tradición tan íntima de la abuela Manoli. Desde el cielo sigue aconsejando a Juan y a toda su prole. Ella es un lucero claro en la noche, al discurrir el paso de palio cuando cruza por la Alameda. ¿Sabes, Juan? El pasado año me imaginaba también que fue la Estrella de Oriente que guiaba la carroza de su majestad el rey Melchor y al séquito de sus nietos pajes.
Tras todo lo expresado, os daréis todos cuenta lo que quiero yo a esta familia, desde que era un niño y jugábamos en el patio del 6 de Héroes del Baleares. Todos vosotros sabéis que podéis contar conmigo para lo que necesitéis, ya que desde hoy me siento más unido que nunca a todos los García Cubillanos. Ya no me extiendo más, os llevo en mi corazón por tantas y tantas vivencias juntos. Y ahora sí, con todos vosotros, el coronel, el médico, el conferenciante, el amigo, el padre, el abuelo, el isleño y desde hoy el pregonero de la esperanza y admirado y querido don Juan García Cubillano. Muchas gracias. María Santísima de la Esperanza, Madre del Silencio y de la Humildad, perdida y hallada en nuestros corazones y en la mar sin fondo del misterio del Señor. Eres disponibilidad y acogimiento, eres fecundidad y plenitud, atención y solicitud de tus fieles, continuamente revestida de fortaleza. En ti resplandece la grandeza humana, y la elegancia fragante de tu espiritualidad. Eres señora de ti misma antes de ser señora nuestra, mar, cumbre y valle de la esperanza eterna. No existe dispersión en ti. En un acto simple y total, tu alma inmóvil está embarcada e identificada con el Señor. Madre nuestra, dentro de Dios y Dios dentro de ti, el misterio total te invade y te posee, te cautiva, embeleza e integra todo tu ser. Envuélvenos, Señora nuestra, en el manto de tu silencio y comunícanos la fuerza de tu fe, la altura de tu esperanza y la profundidad de tu amor. A tus pies, Santísima Virgen de la Esperanza, ayúdanos también en la fluidez de la palabra y en la deseada comprensión del mensaje. Reverendo Padre Rafael, diligente e incansable, que subió muchos días nuestra escalera, estimado hermano mayor y Junta de Gobierno de la Real y Venerable Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo de la Inspiración y Santísima Virgen de la Esperanza, señor Presidente del Consejo de Hermandades, apreciados amigos y compañeros de la Academia, hermanos, señoras, señores y amigos todos. Significa y constituye para mí un gran honor y a su vez una plena satisfacción el haber sido designado pregonero de nuestra amantísima Madre, Santísima Virgen de la Esperanza, en esta noche de diciembre, víspera de su excelsa celebración. Gracias. Muchas gracias a los que me propusieron, idea que casualmente partió de un joven aquí presente, Fernando Camacho. Gracias también a su madre que seguramente la aconsejó. Y gracias también a los fieles asiduos que me demostraron afecto con anterioridad a este nombramiento, ofreciéndome paz y alivio en épocas de desánimo. Y como no, gracias también al presentador, amigo y colega Álvaro Mas da Cabe, por su desmedido elogio hacia mi persona y por su cariño, que respaldan y afirman la amistad y compañerismo que compartimos. Gracias, Álvaro. Igualmente, quiero agradecer la colaboración familiar de mi hija Isa y de Enrique Izco, mi yerno, por su aportación en la elaboración del texto en ordenador y el mensaje poético que contiene. Constituyó, repito, para mí una sorpresa esta elección, al no concurrir en mí
persona cualidades idóneas para tan singular y significado conocimiento. Nada menos que resaltar los humanos y divinos merecimientos de nuestra adorada y queridísima Virgen de la Esperanza Franciscana. He sabido por gran parte de los aquí presentes de mi actitud y disposición para hablar en público sobre temas profanos, especialmente profesionales y otros relacionados con la cultura general y afición. Lo más próximo a lo religioso ha sido sobre la historia del icono de la Virgen del Perpetuo Socorro, patrona de la sanidad militar y de los médicos españoles. Pero pregón, lo que se dice pregón, no lo he pronunciado nunca, a pesar de haberme sido solicitado en reiteradas ocasiones, y lo he rechazado por considerar que no reúno las condiciones idóneas para ello. Para decir un pregón se requiere una inspiración poética y un sentido lírico de la expresividad oral, versificación y ritmo del lenguaje. Mi formación siempre ha tendido a la concreción y a la síntesis, producto de la profesión y razonamiento propio, lejos de la prosa florida y exuberante que ostentan los excelentes pregoneros de nuestro entorno, aquí presentes, veteranos y noveles. No obstante, mi deuda hacia la cofradía y a esta iglesia, que tanto consuelo y afecto me ha proporcionado en mis muchos días de congoja y aflicción, he realizado un esfuerzo y he puesto todo mi afán y facultades para no desmerecer de mis antecesores en esta señalada efeméride de enaltecimiento y sublimación de Nuestra Señora, la Virgen de la Esperanza. Por otra parte, expresar mi vinculación, cariño e identificación con la parroquia. Aquí contraje matrimonio en el año 1955. Aquí se bautizaron mis 11 hijos. Aquí hicieron la primera comunión y aquí se casaron casi todos. Aquí celebramos las bodas de oro matrimoniales y aquí también acompañamos y despedimos a nuestra mujer, madre y abuela, quien nos inculcó el amor a María de Nazaret y por la que estoy aquí en este acto de agradecimiento. Igualmente señalar nuestra contribución familiar al recordar que mis 4 hijos varones en su juventud, en un año juntos y como cargadores, acompañaron a la Virgen. Mis recuerdos familiares de la esperanza y del silencio son también estampas de momentos que tienen el sabor añejo del tiempo. Estampa de mis hijos en pijama en la calle de Baleares, con un abrigo por encima viéndola pasar. Estampa de mis hijos varones preparándose en casa para salir hacia la iglesia y amarrar su almohada en su palo de paz. Recuerdo también de momentos de recogimiento aquí ante ella, en algunos de estos bancos, recuerdos y estampas de una tradición de años en casa, capirotes, guantes y traje planchado sobre las camas, para salir desde allí vestidos, amarrar, acompañarla. Ayer mis hijas, hoy ya mis nietos y siempre. Esa estampa en el silencio callado de una penitencia que nació un día señalado de San José. También quiero desde aquí dar un recuerdo emocionado a la memoria de Enrique Rodríguez Romero. Esperanza, advocación de la esperanza. Esperanza, una palabra tan enternecedora y evocadora. ¿Qué es la esperanza? En clase de religión aprendimos que es una de las 3 virtudes teologales. Las otras 2 son la fe y la caridad. En su contexto humano se define la esperanza como un estado de ánimo en el cual se nos presenta posible lo que deseamos. Es una suerte de espera con un final deseado, no siempre feliz. Desde una visión psicológica, la esperanza es considerada como una de las pasiones del alma. Para Descartes, fundador de la filosofía moderna y uno de los grandes pensadores de la historia del siglo XVII, es la perspectiva de adquisición de un bien con posibilidad de alcanzarlo, sea sinónimo de abrigar o conseguir.
Los análisis psicológicos hacen de la esperanza una espera y al mismo tiempo una expectación. Un esperar fundado en una apertura tanto del que espera como de lo esperado. Para el también filósofo francés Gabriel Marcet, convertido al catolicismo en el año 1929, la esperanza es esencialmente la disponibilidad de un alma tan íntimamente comprometida en una experiencia de comunión que puede realizar un acto trascendente, a través del cual se establece un ejercicio de oposición entre el querer y el conocer, un acto por el cual se afirma la perennidad viviente de que la experiencia ofrece a la vez primicia y beneficio. Para Alain Entralgo, catedrático de Historia de la Medicina, humanista, antropólogo y filósofo, profundiza en el acto de esperar de los irracionales y lo define como un estado de alerta ante una amenaza o peligro que presiente, como señal intuitiva del futuro de su existencia en una situación de espera predatoria o defensiva. Para Alain, la espera humana participa de los caracteres de esperar animal, pero con la trascendencia de ser sobre todo suprainstintiva, suprasituacional e indefinitiva. Con ello concluye Alain, se abre el camino para la constitución de la esperanza que le confiere el carácter espiritual sin desligarlo de los fundamentos naturales, los cuales aparecen entonces como condicionante y no como causa. Se dice, se suele decir, la esperanza es lo último que se pierde, una frase comúnmente aceptada ante la incertidumbre de una vida humana en peligro o ante el desenlace de un acontecer del que se espera obtener probable beneficio o gratificación. También, cuando la esperanza declina o se desvanece, suele decirse, todavía queda un rayo de esperanza. En todos los casos, la esperanza apunta siempre hacia el futuro y es el constante, todavía no, al no ser aún el sujeto el que aspira a ser o conseguir. En el libro póstumo del doctor don Juan Antonio Vallejo Nájera, famoso psiquiatra, escritor y pintor, titulado La puerta de la esperanza, sabiendo que se iba a morir, se despide de este mundo y da gracias a Dios y a la Virgen por haberle concedido un margen que luego resultó ser de 2 meses y haberle permitido el tiempo suficiente para rendir cuentas tras una vida llena y colmada de éxitos y reconocimiento. La Virgen intercesora, seguro que le iluminó en el postrer instante del tránsito hacia lo que siempre deseó, lo que le inculcó su madre y lo que aprendió de los pacientes con los que a menudo convivió, en la fe y en la esperanza de alcanzar la paz y la paz celestial. La paz, la esperanza divina, la que invocamos, esa virtud teologal, la que espera de Dios con firmeza y de la Santísima Virgen como mediadora, nos conceda los bienes prometidos y la vida sin fin. Esperanza. Humanidad María, de la Virgen María sabemos poco, apenas sabemos nada. No conocemos cuándo murió, dónde falleció, ni siquiera si murió. Existe multitud de teorías en cuanto a su longevidad y el lugar en que falleció. Unos dicen que en Éfeso, otros que en Esmirna y otros que en Jerusalén. Ninguna teoría tiene fundamento histórico sólido. María aparece en el tiempo como una sorpresa y desaparece enseguida como quien no tiene importancia. En la Biblia, un silencio impresionante envuelve la vida de María. En los Evangelios aparece incidentalmente y desaparece enseguida.
los dos primeros capítulos de la Biblia no la mencionan. Lo importante es la luz del Mesías, la luz que lo llena todo. En su infancia se sabe todavía menos de la interpretación artística de la Virgen sobre esta época. Destaca una obra que hace referencia a María en su niñez. Su autor, el gran pintor extremeño Zurbarán, nacido en Fuente de Canto, la titula La Virgen Niña Dormida o Meditando. Recoge, idealiza e interpreta lo que entonces, por referencias del entorno, de su entorno, se conocía de María en una edad aproximada de 12 años. Actualmente se opina por experto en arte que este cuadro es preferible denominarlo María Niña Meditando por su actitud con el libro de oraciones que sostiene en la mano. Si estaría durmiendo no lo podría retener, porque los músculos estriados pierden el tono. Sobre una mesita a su lado aparece un recipiente con tres flores de gran significación simbólica. La rosa representa el amor, una azucena que significa la pureza y el clavel que representa la fidelidad. Este cuadro se encuentra afortunadamente aquí cerca, en el Museo de Catedral de Jerez, y data del año 1639. Otra fuente señala que fue realizado por su autor en el año 1615. La actualidad sobre este lienzo se debe a su mal estado de conservación y a la necesidad de su restauración. Se trata de la primera pintura existente y conservada del artista. Precisamente anteayer me ha comunicado una señora a la cual yo encargué que se interesase por este cuadro, que ha sido colocada ya restaurada en la Catedral de Jerez, de manera que ya está a la exposición de todo el que quiera ir a visitarla. Me ha dicho que es una maravilla. Otra lámina de la Virgen, también con rostro casi infantil, es el cuadro de la Virgen y el niño del autor fiorentino Lorenzo Andrea Discreti, discípulo del Verrocchio, a principios del siglo XVI, que denota la juventud de la Virgen. Y otra obra que representa a la Virgen juvenil es la famosa estampa de la Virgen y el Niño de Sandro Botticelli, pintor renacentista del siglo XV, cuyo rostro es totalmente el de un adolescente. El círculo donde procedieron los relatos de la infancia de María profesaban una gran veneración por su persona, a la que consideraban y situaban en un plano preferente. Estos y otros datos cayeron en manos de algún discípulo que los difundió entre las comunidades palestinas. Dice el poeta: ¿cómo sería tu rostro, María, entre tantos otros, para su amado único? ¿Cómo sería tu cuerpo, María, morada fácil para tu amor, vigorosa nave para tu hijo? ¿Soltarías tus cabellos al dormir? ¿Lavarías tus manos y sus pies? ¿Ungirías tu cuerpo con bálsamo de aloe? ¿Cómo sería tu voz, María, al entornar las preces, al agradecer sus súplicas, al pedir perdón? San Lucas, al igual que San Pablo, no conocieron a Jesús. Todo el contenido de los dos primeros capítulos del Evangelio fue comunicado directamente por María y otros testigos oculares, así como por las investigaciones de ambos sobre las primeras comunidades. Especial mención merece citar a San Lucas o Lucano, que fue un médico griego, hijo de un esclavo, que había adquirido sus conocimientos tras superar muchos obstáculos en el poderoso y espléndido Imperio Babilónico. Cuando la ciencia y la magnífica biblioteca y escuela de Alejandría. Al terminar sus estudios, ejerció la medicina en Roma y desde la capital del imperio
se trasladó a Tierra Santa por su curiosidad y convicciones, durante el largo viaje se convirtió al cristianismo. Al llegar a Nazaret, Lucas conoció directamente a María, a quien visitó en su vivienda. La Virgen tendría entonces 48 años. Estos datos que voy a relatar están entresacados de la gran obra biográfica sobre el tercer evangelista, titulada Médicos de Cuerpo y Alma, que fue cuidadosamente elaborada durante 46 años por la gran escritora norteamericana Taylor Calder, y a la que dedicó parte de su vida. Siguió toda la trayectoria en todos los lugares que había visitado San Lucas. Es una historia novelada, por tanto, no evangélica, pero conmovedora, muy conmovedora. En un capítulo del libro, la autora cuenta lo siguiente en boca de San Lucas: ciertamente, aquí está ante mí la que carece de pecado, que ha sufrido el mal, pero nunca ha sido tocada por él. Ha conocido el dolor, pero no la culpa. Ha llorado, pero no por las perversiones propias. Ha amado, y su amor ha sido tan puro como la luz de la luna. Ha caminado entre el terror y la tristeza, pero no hay sombra en su espíritu, ni sus manos están sucias. Bendito sea entre todas las mujeres. La humildad y la modestia envuelven permanentemente como una atmósfera densa la vida de la señora. Ella nunca concentra la atención. María siempre proclama y remite al otro. Solo Dios es importante. San Lucas había sido llamado el primer trovador de Nuestra Señora y también el primer pintor, porque a él se le atribuye el icono de María, un icono mural. Únicamente a San Lucas reveló María el magnífico canto sublime que contiene las más nobles palabras escritas en cualquier idioma o literatura. Divinidad de María. María aceptó plenamente el mensaje divino de la Anunciación. Fue ese conocimiento profundo de las profecías mesiánicas lo que hizo que su respuesta fuera total. Esto es, comprensiva de todas cuantas vicisitudes, alegrías o sufrimientos nacieron del vínculo que iba a unir indisolublemente con el Mesías. La vida de la Virgen fue la realización de su vocación en la tierra, el desarrollo de una semilla que contenía en su interior un mundo de consecuencias cada una de las cuales exigiría a su tiempo la respuesta adecuada. La Anunciación fue para Nuestra Señora un misterio gozoso, pero encierra en su misterio de dolor y de la gloria. A la Virgen no se le exigió nunca nada que estuviera fuera o por encima de su vocación, pues todo estaba encerrado en ella. En el Gólgota, junto a la cruz, 33 años después de la Anunciación, la Virgen descubrió que el designio de Dios sobre ella alcanzaba profundidades que nunca había podido imaginar. La aceptación inmediata de la nueva y sobrenatural maternidad que el Señor le había revelado nos enseña a nosotros
algo sumamente importante, que la Anunciación no fuese un punto final, sino más bien punto y seguido. Con la Anunciación y con la Revelación, cada uno de su propia vocación se entra en el camino. Nadie puede a priori calcular lo que va a exigir de su vocación. Hay que estar siempre dispuesto a dar más, a descubrir cada vez mayores implicaciones, a no sorprenderse de que la vocación alcance nuevos horizontes. Cuando la Iglesia nos enseña que la devoción a Nuestra Señora es señal y prenda de salvación, no lo hace ligeramente a manera o a modo de estimulante y piadosa aprecio, consideración. Puede a medida que se perfila la doctrina de la mediación de María, se aprecia la solidez del fundamento que tiene a su devoción. El Papa León XIII, en su encíclica Iocunda Semper, señala que toda gracia que se comunica a este mundo se dispensa ordinariamente siguiendo una virgen fase de Dios a Cristo, de Cristo a la Virgen y de la Virgen a nosotros. Ella es la que nos hace renacer, nacer a Cristo, quien vela por nosotros y por nuestro renacer como persona, la que nos alcanza gracia, cuya existencia nosotros ni siquiera sospechábamos, la que apenas aparta obstáculos de nuestro camino, la que nos levanta cuando caemos. Como Jesús es camino para el Padre, la Virgen es el camino para el Señor. El camino más recto y más corto, el más seguro y fácil, pues a Jesús se va, se vuelve por María. Camino 513. Antes, la Virgen, veremos siempre uno, antes seremos siempre unos niños. Es muy difícil sentirse mayor ante ella, pues para la madre los hijos siempre son sus inadaptados, los más inútiles y los más difíciles, los más despreciados. Son los que más necesitan, aun cuando ellos no lo sepan, no lo entiendan ni lo crean. Si la Iglesia le llama abogada, rectora y esperanza, refugio y esperanza de los pecadores, es porque ha dado abundantes muestras de su debilidad por esos hijos que siempre no siempre tiene más asidero que su esperanza, que su amor maternal. Hay momentos en la vida en que una persona, por mucho que lo sea en su integridad, en lo que conforma al hombre y a la mujer como tales, necesitan volver a la infancia, tener un refugio maternal en el que llorar y refugiarse. Somos pecadores y cuando la conciencia de nuestros pecados se hace clara, sentimos la razón que Dios tiene para rechazarnos. Cuando nuestra debilidad y nuestra impotencia para renacer nuestras ofensas se nos hace evidente. Cuando percibimos a nuestras alrededor la tentación al acecho y nos sentimos acosados por las fuerzas del mal, entonces necesitamos el amor maternal de la Virgen María como una protección que nos defienda y consuele. Escuchar esas palabras cariñosas y consoladoras de la Madre que nos asegura contra todo peligro.
Nos asegura contra todo cuando nos sentimos solos y sin asidero, porque nuestra culpa nos acerca por todas partes, y nos encontramos como niños perdidos en una inmensa urbe, con el corazón encogido y lleno de angustia, con una sensación de soledad que paraliza. Entonces ella es la que con su ternura nos envuelve, nos devuelve la paz y la confianza, la seguridad de sabernos amparados, protegidos, defendidos, la certeza de que todo marchará bien a pesar de que suceda, porque ella nos quiere y nos abandona, porque somos, y no nos abandona, porque somos sus hijos, los protegidos, y por encima de todo, porque ella nos ha mostrado con su ejemplo el camino, el modo de vivir en unidad con Cristo Jesús. Ella es la que nos ha dejado en su vida ordinaria y discreta, lo mismo que en las ocasiones singulares, una sencilla lección tan perceptible como inimitable. Nos ha hecho ver que en el mundo, en la cotidianidad de cada día, en el deber de cada momento, es posible la perfección y la más grande santidad. Ella nos revela el misterio de la vocación y como los que la conocen encuentran el sentido de la vida, el procedimiento de convertir lo grande en pequeño, lo vulgar en heroico y lo corriente en algo lleno de interés. Es de esperar, escribe Pío XII, que todos aquellos que meditan los gloriosos ejemplos de María se persuadan cada vez más del valor de la vida humana. Es sin duda motivo de gran alegría permanente el mensaje, el sentirse hijo de tal madre, el habernosla hecho conocer, es sin duda una prueba de amor por parte de Dios, y que solo nuestra debilidad pereza para todo lo que supone esfuerzo para reflexionar, explica el que no seamos tan agradecidos como debiéramos. María es la Virgen Fidelis y la Spes Nostra, y nosotros somos los hijos de la esperanza. Y la esperanza es el alma que lucha. Nosotros formamos una cadena inmortal cuyo primer y último eslabón es aquel mismo que venció el egoísmo y la muerte. La esperanza es la hija predilecta de Dios. Los fracasos y las tribulaciones nunca desalentarán a los hombres que confían en la esperanza. Después del primero, quinto, vigésimo o enésimo traspié, la esperanza repite siempre lo mismo. No importa mañana, será mejor. La esperanza nunca muere. Es inmortal porque el mismo Dios en sus momentos da de desánimo, levantamos nuestros ojos y miremos al amplio horizonte, lejos, muy lejos, donde persiste la fuente de la esperanza. Jesucristo resucitado da muestra, da entre los muertos, vencerá, vencedor del egoísmo, de la maldad y del pecado. Es nuestra única y gran esperanza. Y ahora María, ahora esperanza, bien, quiero recordarte en la calle, quiero recordarte como ese jueves la isla, tu barrio, te acompaña, te espera y te acompaña en el silencio apagado de la noche, cuando la noche se convierte en capilla y reza contigo en ese caminar de unas horas de emoción, de amor, de entrega, de cariño, de esa fe que a veces no entendemos. No
no comprendemos, de amor, de aventura. Una noche, esperanza, en la que oramos contigo, pedimos contigo, esperamos contigo. Lo recuerdo. Recuerdo siempre ese procesionar del jueves de hace ya más de 3 años. Y evoco en ese instante un eterno momento nacido de la emoción y de la fe, y que me llevan a palabras antes comentadas: humildad y humanidad, aceptación inmediata, anunciación y revelación, nuestro propio caminar, siempre dispuesto, nuestra Santísima Virgen. No te acompañó ese año, tu manto iba huérfano de su mirada. Desde ese año tu manto guarda una historia más de manos isleñas que te bordaron y recuerdos de toreros de la isla. Ese año no caminó contigo por Faustino Ruiz, ni por García de la Rana, ni se emocionó al ver caer esos pétalos con olor de Ave María en Calderón de la Barca. Ese año no pudimos ver su silencio al pasar por Real ante el palco, y no caminó contigo en tu andar de pasitos cortos y a las bandas, que es otra forma de rezar. No, esperanza. Ese año su oración, su Dios te salve, no se oyeron tras tu manto, y no te dijo adiós cuando la Alameda empezó a quedar atrás en un palio de estrellas y de recuerdos. Pero sí te vio y habló contigo. Fue solo un momento, un cierre te esperabas y un rezar cómplice que nacía tras sus cristales doblaba Cecilio Pujazón, y ya Calderón de la Barca te anunciaba en una pared de siluetas de palios y de vela. Venías, ya venías, la emoción rompía la espera y las miradas se cruzaban desde la acera al fierro y del fierro a la esperanza. Era un rezo callado en el Jueves Santo. El palio asomó, ya estaba esperanza, y fuera ese momento te bajaron tras ese tercer toque esperado. ¿Qué diálogos sería? ¿Qué le dijiste, esperanza? Fue solo esta noche de anunciación y aceptación, de revelación y de fe, de amor y de entrega, nuestro propio camino, su camino. Atrás quedó ya el cierro y la acera se vio pasar y quedó en la acera interior un intenso Dios te salve María, Dios te salve esperanza nuestra. Igual que un faro de amor eres Virgen soberana, igual que un faro de amor que el mismo Dios cuida y guarda. Eres colmar, quieres calmar tu dolor, quieres colmar tu esperanza, quieres abrir tu estoy perdiendo la vista. Vuelvo a mirar, caminar en la oscuridad del camino, para hacer limpia y sencilla la oración la que te aspira, para aspirar tu perfume, para suspirar tus dolores, para aspirar en tu aroma, para tu espíritu. Sí, esperanza, que aspira, siempre aspira tu
perdonar, a tirar tu esperanza, luz y de tu fiel. Suele esa mención, la esperanza nuestra, tu espíritu, es que se me ha ido un poco la vista, el espíritu. Para calmar tus dolores, para aspirar tu lágrima, para aspirar nuestro perfume para tu perfume y aspirar tu plegaria y para suspirar tu actitud, ese aspirar para ti, Señora. Esperanza nuestra, igual que un faro de amor, eres Virgen soberana, igual que un faro de amor que el mismo Dios cuida y guarda, para calmar tus dolores, para controlar tus lágrimas, para abrir nuevos caminos en la oscuridad del alma, para hacer limpia y sencilla la devoción que te clama, para hacer tu aire perfume y suspiro tu plegaria, y para verter en ella todo el caudal de tu gracia, esa gracia que para San Ignacio de Loyola en su diario espiritual llamó puerta y parte de la gracia celestial. Esperanza, luz y refugio de los fieles, todo se identifica contigo, esperanza nuestra. El tiempo, el espacio, la palabra, la música, el silencio, los cánticos, todo quedó asumido en ti y divinizado. Jamás se prodigó tanta dulzura y se iluminaron tan rotundas claridades. No se volverá a ver en la tierra, ahora y siempre a través de los tiempos, mujer tan rebosante de ternura y consuelo de esperanza deseada. Tú, Virgen María, guía y sendero del caminante, tú, resplandor que alumbras opacidades, tú, permanente vigía de nuestros anhelos, tú, Señora de la esperanza y del silencio, Señora de todos los que parten y te adoran, tú, siempre presente y siempre cercana, ampáranos bajo tu manto de la espera y nunca nos olvide esa esperanza mariana.
placer tenerte hoy aquí con nosotros y simplemente que te llevarás un simple recuerdo, que es una foto de Santísima Virgen de la Esperanza, para que te acuerdes de ella y también de nosotros, de esta hermandad aquí en la Junta. Nada, gracias.